De las 11 de la mañana, cuando si bien toda la gente, toda la humanidad, digámoslo, se estaba enterando de que las Torres Gemelas estaban incendiándose, y todavía no había claro si que la primera torre fue impactada por un avión, una avioneta, decían, el presidente de Estados Unidos, aquel entonces, George Bush, hijo, parecía que estaba al tanto. Este video, donde él está dando una charla, en Florida, que va a aparecer aquí al ladito, donde está precisamente, porque tenía una cita en ese colegio y él está diciendo charlas motivacionales, niños, cualquiera de ustedes se puede convertir en presidente de Estados Unidos. Viene alguien por el lado y le dice... Uno de sus asesores. Exactamente, señor, la están siendo bombardeadas, digamos, no sabemos bien lo que pasó en las Torres Gemelas. Y viene lo que él dice. El gesto, porque todo parte de acá, le dice así como, sí, sí, bueno, moleste, sí, 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 sabemos de esto. Y después cuando sale la declaración, el gobierno de prensa dice que él estaba enterado que lo había visto por televisión. Qué loco, porque cuando él llegó, solo 20 minutos después comenzaron a transmitirlo. Podemos decir que es un error, que se mandó las partes, un piñerazo el señor Bush. Un carril. Un carril, pero claramente la firma dice, yo estaba al tanto cuando venía llegando, ya por las noticias había visto. Las noticias, las imágenes no se vieron, sino después de 20 minutos que él ha llegado. Vamos a tener la imagen en donde se le acerca a la persona y le está avisando, y él, porque está en un rato más y lo están presentando, se siente, le dicen, ¿sabe, señor? Lo está siendo atacado. Y él, mira el gesto que hace, le dice así, sí, hombre, sí, sabe, me deja, estoy acá, después ya voy, sí. Está todo según el plan. Eso puede ser una interpretación. Y tú sabes que después de eso, a él se lo llevan a volar en el Air Force One, supuestamente durante un par de horas, porque era presidente. Imagínate, vamos a ver esa parte del video y, a pedido de la Maida, todas las evidencias, si esas fueron dinamitadas y que tienen demolición controlada, porque ¿por qué se cayeron para abajo? Cuando en realidad no debieran ni siquiera haberse caído. Largo, etcétera. ¿Está Bin Laden implicado? ¿Los tipos que iban en el avión había pasajeros realmente? ¿Era un tipo que no aprobó su curso para manejar y pilotear aviones? O como algunos dicen, este tipo se pasó, es un experto, no se va a llegar. Y más importante que eso, ¿cuál sería el objetivo de Estados Unidos entrando en esa lógica para hacer este autotaje? Eso es lo que vamos a decir, porque eso es lo único que está claro para qué se hizo esto y cuál es la ganancia. Pero dígamelo. Se lo voy a decir de vuelta.